critic, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, young chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your heart and start celebrating. Wait this way, your table's waiting. What good paramedic, some prophet of doom. Mucho, ¿eh? Bravo. Bueno. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué nos dice el jurado? El público en pie, ¿eh? Yasa. Mira, yo estoy contento. ¿Qué quieres que te diga? O sea, como, no te vuelvas a enfadar nunca más porque te pongamos en una mala nota. No, ¿sabes por qué no me enfado hoy? Porque estoy ronca. Si no me enfadaba también. No, pero es que no sirve de nada enfadarse. Ya, ya lo sé. Bueno, igual sí que sirve. Que se enfade. Porque te empezaste la semana muy enfadada. Dijiste, porque soy Pantoja y voy a demostrar que voy a hacerlo estupendamente bien. Tengo que decir, bueno, no sé si decirlo. ¡Dilo! Es, lo siento por los demás. ¡Sácalo! Pero es el mejor número que he visto esta noche. ¡Toma ya! Gracias. Gracias. Sí. Ahora... Aquí... Breve, Maciel, breve. Aquí mi Silvia. Perdón, perdón. Perdona. Perdona, no puedo hablar. Reina, perdóname. A ver, yo os digo, os reviento. Lo dices tú... Lo digo yo y lo dicen mis compañeros. La mejor. Coincidencia entre los concursantes. Maciel. Tengo que decir que yo la conozco desde hace más de 20 años que actuamos cuando ella empezaba y yo ya me iba a retirar en Canarias. Es verdad. Y la he visto cómo ha luchado, cómo se adapta a todos los estilos, no porque sea Pantoja. Sin bata de cola, sin flores, a pelo, a huevo, inventándose otra profesión. Y es un artista. ¡Bravo! ¡Mónica Naranjo! Hemos visto Laísa, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo. Yo la verdad es que tengo que decirte algo con lo que tú el otro día estabas muy preocupada. Cantas muy bien en inglés. Es la primera vez que me estoy estrenando aquí. O sea que sí, o sea que canta más en inglés. Canta más. Habrá tenido Carolina. Un novio del Peñón de Gibraltar, por lo menos. Bueno, no olvidemos el Acuarios de Rafael, que también... Bueno, cállate. Perdona. ¡Acuarios! Carolina. Si el resultado es este, después de enfadarte, enfádate cada semana. Porque hay un cambio espectacular de la semana anterior a esta. Sí. Se nota que has trabajado mucho la voz y que la tenías un poco resentida, pero aún así has cantado a las mil maravillas. De verdad que esta noche has estado espectacular. Bueno, un aplauso para ti y para el equipo de caracterización. Bravo. Sí, gracias. Enhorabuena. Gracias. No, de verdad, pobre.